en los comentarios inicial, señores, su opinión sobre la situación que presenta ahorita el proceso electoral en el Estado, la dirección de la sala superior del Poder Judicial. ¿Cuál sería su opinión? Mira, nosotros lo que buscamos, y ustedes recordarán mucho, ustedes nos acompañaron cuando el proceso electoral. Nosotros hicimos en este consejo un ejercicio democrático donde a todos los candidatos les dimos la atención como debería ser. La atención como debería ser, el trato igualitario, para que se dé cuenta que en este consejo esta administración ha trabajado de manera apartidista. Hemos trabajado siempre en favor del sector empresarial, buscando el acercamiento con los tres órdenes de gobierno para que juntos hagamos equipo y podamos hacer la parte que nos corresponde y saquemos adelante a nuestro estado con la contribución al sector empresarial que corresponde. En ese tenor hago un comentario referente a la situación que hoy en día se vive. Tenemos un organismo aquí en Campeche que es un organismo respetable, que ha hecho un ejercicio democrático como lo debe de hacer, como lo ha hecho siempre. Damos ese respaldo a nuestro organismo y, a fin de cuentas, quien haya ganado, quien hubiese ganado, que estuviese en este momento a la cabeza, o a quien ya se le hubiese dado su constancia de electo, de haber ganado una elección, pues obviamente tenemos que respaldar, porque lo que queremos es trabajar y sacar adelante a Campeche. Si hoy en día ya hay una gobernadora electa, nosotros tenemos que respaldarla para que trabajemos y hagamos que esto se mueva. Nos ha golpeado muchísimo la pandemia, está contraída la economía y el tiempo se sigue alargando y esto es terrible. No solo es un tema de salud, es un tema muy delicado de salud, que lamentablemente ha cobrado muchas víctimas, pero también hay un tema de economía y tenemos que trabajar y sacar adelante a nuestro Estado. Y por eso necesitamos la certeza de que ya tenemos una gobernadora para podernos trabajar con el nuevo gobierno y sacar esto adelante. No es un tema aquí de defender a alguien en particular, como se comenté. Quien estuviese, tendríamos que tomar exactamente la misma postura. Si ya hubo una elección, si ya se contaron las casillas, si los representantes de cada partido firmaron esas actas, ya hay un ganador. Trabajemos con este nuevo gobierno para que haya certeza y Campeche pueda salir adelante. Entonces, no veo bien que se brinque otro organismo, se brinque la autoridad de un organismo que es totalmente serio, que es responsable y que ya dictaminó que una persona ganó la elección. Entonces, el llamado a trabajar con el nuevo gobierno, a hacer la parte que nos corresponde para que saquemos a Campeche adelante de esta terrible y difícil situación en la que hoy nos encontramos. Entonces, esa es la postura de nosotros como empresarios. Nosotros estamos tratando de ser lo más razonables posibles, queremos que Campeche salga adelante y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar con los tres órdenes de gobierno, sin distinción de partidos, simple y sencillamente con la razón y poniendo la parte que nos corresponde para sacar adelante el Estado. Arqui, esta situación atrasa definitivamente los procesos de entrega. En el caso del sector empresarial, ¿ya había algún acercamiento que se haya tenido que posponer a raíz de este reconteo que se va a realizar? Y segunda, ¿considera que esta situación es el reflejo del pleito que trae el presidente de la República con los magistrados electorales? Pues puede ser eso que comentas tú, podría ser este tipo de situaciones. Yo no me atrevería a hacer un comentario que no conozco a fondo. Lo que sí te digo es que esto sí nos perjudica, insisto, quien hubiese quedado, pero ya hay una gobernadora, entonces vamos a trabajar con ella. Si esto no se da, pues obviamente hay un atraso. Nosotros tenemos ahí unas reuniones ya agendadas, pendientes, donde vamos a enseñar unos documentos, donde estamos haciendo propuestas en materia económica para activar la economía. Estamos en una serie de proyectos que tenemos ahí en que hemos trabajado
y mientras esto no se ve, pues esto sigue atrasándose, y la verdad es que a nadie le conviene, hay que entenderlo, ya pasó un proceso, ya las autoridades, hay que respetar, siempre hay que respetar a las autoridades, ya dictaminaron, bueno señores, ya, que no se polarice Campeche, porque esto también no solo nos atrasa, sino que hay polarización, y eso a nadie le conviene, tenemos que trabajar en un marco de civilidad. Si la autoridad ya decretó un ganador, todos debemos apoyar a nuestras autoridades para que les vaya bien. Si a la autoridad le va bien, pues nos va a ir bien a todos. Así que tenemos que verlo. Lamentablemente, no se está dando así, y esto lo único que hace es complicarnos.